Mehmet, ¿estás bien? Sí, todo bien. Solo estoy un poco cansado. ¿Se trata de hummus? Acertaste. Si quieres conversar de esto con alguien, te escucho. Preferiría que no. Tuvieron una pelea. Ojalá la tuviéramos. Incluso ese es un modo de comunicarse. Pero ella prefiere quedarse callada y poner cara larga. ¿Pero qué pasó? Nada pasó. Pero si le preguntas, algo pasó. Así funciona su cabeza. Qué difícil es para la gente entenderse unos con otros, ¿no? Para nosotros es imposible. No podemos entendernos, Pinar. Ella vive en Estambul y quiere seguir siendo la Gumus de Afyon. Te entiendo. Justo cuando todo comienza a ir bien, Gumus otra vez se fija en algo sin importancia. Ni siquiera me deja explicarle y tampoco me dice nada. Mejor no hablemos de esto, Pinar, olvídalo. Mehmet, escucha. No te rindas tan rápido. Haz un esfuerzo por tu matrimonio.